Con muchas actividades de esta manera, toda la comunidad estudiantil y los padres de familia de la Escuela Linda Vista de Rivas en Pérez Celedón participaron en la celebración de la Semana del Ambiente del Área de Conservación La Amistad Pacífico, que escogió varios centros educativos, incluido este. En el centro educativo hubo información importante sobre la protección del ambiente, hicieron dibujos, jugaron y se entretuvieron mucho. Participado en cosas, ha ganado 2 veces armando un rompecabezas, dibujando. ¿Y qué te parece y qué opinas sobre el medio ambiente? ¿Cómo se cuida el ambiente? No tirando basura, cuidando los ríos, cuidando el planeta Tierra. ¿Nombre y apellido? Ariana Bonilla Navarro. Bueno, Ariana, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has jugado? He jugado carrera de caballos, he hecho rompecabezas y varias cosas más. ¿Y qué opinas sobre el ambiente? Es bonito, es verdito y tiene árboles y todo. ¿Y cómo lo cuidas, los árboles y todo esto? ¿Cómo lo cuidas? No cortando árboles, no echando basura al suelo y no contaminando el agua. Muy divertido, acabamos de terminar de hacer un dibujo. También allá abajo en la plaza hicimos actividades bastante bonitas. ¿Y qué? ¿Cómo proteges el ambiente? Bueno. Primero que todo, las llaves también hay que cerrarlas porque cada gota de agua un niño en el mundo lo está necesitando y no podemos gastar eso. También hay gente mala que quema árboles y el ambiente que Dios mismo creó y no me parece bueno. Bien bonito. Ajá, ¿qué ha hecho? Ah, jugado muchas cosas. Ajá, ¿y qué opina del ambiente? Porque es importante cuidarlo. Bien bonito. Ajá. Y me gustaría mucho. ¿Y por qué hay que cuidar el medio ambiente? No hacían muchas cosas y no botar basura y no sucian nada. Seguir. He jugado un montón de cosas. Ajá, ¿cómo cuáles? Saltar sacos, dar vueltas, rompecabezas, muchas cosas. Ajá, ¿y por qué es importante cuidar el ambiente? Cuéntame. Para los animales, para que no se extingan. Ajá, ¿y cómo cuidas tú el ambiente? No botando basura. No, haciendo incendios. En esta institución se mostraron muy agradecidos por ser tomados en cuenta y a la vez involucrar muchísimo a la comunidad. Bueno, hoy conjunto con el MINAE y con el SINAC estamos celebrando lo que es la Semana del Ambiente. Entonces ellos nos escogieron a la escuelita de nosotros para ser partícipes con ellos de poder celebrar esta actividad. La Escuela Linda Vista, bueno, pertenece a la Dirección Regional de Pérez Celedón, al Circuito 05. Es una dirección 1 con 53 estudiantes. Se encuentra ubicada en Rivas, bueno, en Pérez Celedón, en Rivas, en el distrito de Rivas, en el poblado de Linda Vista. Bueno, es una comunidad muy sencilla y, bueno, cuenta con bastante infraestructura, por cierto. Sí, contamos, bueno, con 3 aulitas, digamos, de primaria, una de preescolar, más el comedor. Tiene, gracias a Dios, un extenso lugar para actividades deportivas. Entonces, es una escuela con bastante infraestructura. Bueno, para nosotros es muy importante la celebración de esta efeméride, como es el Día Mundial del Ambiente. Y no hacerlo solitos como Estado o como SINAC, sino más bien en unión, por supuesto, digamos, con organizaciones amigas. En este caso, por ejemplo, el caso de la organización Montaña Verde, también con el grupo de naturalistas de Daniel Flores y, por supuesto, con los centros educativos del Ministerio de Educación Pública. Hoy escogimos esta escuela, que es la de Linda Vista Rivas, donde tiene una población de 54 estudiantes y también se trajeron a todos los papás y a las mamás. Así que tuvimos una población meta por encima de las 100 personas que les estamos hablando de esta efeméride tan importante. Yo creo que es importante resaltar cómo la celebración del Día Mundial del Ambiente nos debe recordar que todos podemos contribuir a esto. Y es que las actividades de celebración continúan esa semana. Estar a nivel de, junto con Montaña Verde, con el Liceo Canán, ya para trabajando con adolescentes, y el día viernes en un proceso paralelo, ¿verdad?, que está el tema de Corraíz y está también el tema del trabajo con naturalistas de Daniel Flores, vamos a hacer una actividad muy, muy bonita. Es un tema donde se está mezclando
el tema de ambiente, pero también con el arte. Creo que es una actividad que también nos está dirigiendo. Creo que hay formas novedosas de cómo empezar a desarrollar y calar los mensajes de diferentes puntos de vista. Creemos que con Naturalistas de Daniel Flores y a través, digamos, de diferentes artistas de la región, queremos impactar a la sociedad y también hablarles de la conservación del ambiente a través de algo que también para nosotros es importante, que es el arte y la música. La Escuela Linda Vista de Rivas fue uno de los centros educativos seleccionados para la celebración de la Semana del Ambiente del área de conservación La Amistad Pacífico.